El Bhagavad Gita, versión en español de la traducción original del sánscrito al inglés que realizó para Yogananda. Capítulo 10: Las infinitas manifestaciones del Espíritu Inmanifestado. El ser no nacido y sin principio que existe más allá de toda forma y concepción. El bendito Señor dijo, oh guerrero de brazos poderosos, ayuna, oye otra vez mis supremas palabras. Para tu más elevado bien continuaré hablándote a ti que gozosamente me escuchas. Ni la multitud de los ángeles ni los grandes sabios conocen mi naturaleza increada, ya que hasta los devas y rishis son seres creados y por lo tanto tienen su origen en mí. Pero aquel que me percibe como el ser no nacido y sin principio, y también como el Señor soberano de la creación, ese hombre ha conquistado la ilusión y ha alcanzado el estado libre de pecado, aun cuando todavía se haya revestido por un cuerpo mortal. Las diversas transformaciones de la naturaleza de Dios, el discernimiento, la sabiduría, la ausencia de engaño, la misericordia, la verdad, el control de los sentidos, la paz mental, el gozo, la aflicción, el nacimiento, la muerte, el temor, el valor, la mansedumbre, la cuanimidad, la serenidad y la autodisciplina, la caridad, el prestigio y la infamia. Todos estos diversos estados de los seres surgen únicamente de mí como transformaciones de mi naturaleza. Los siete grandes rishis, los cuatro primigenios y los catorce manús son también expresiones de mi naturaleza. Todos ellos provienen de mi pensamiento y se hallan dotados de poderes creativos como los míos. De estos progenitores emanan todas las criaturas vivientes de la tierra. Aquel que mediante la práctica del yoga toma plena conciencia de la verdad, de mis prolíficas manifestaciones y del poder creativo y demoledor de mi divino yoga, se encuentra inalterablemente unido a mí. De esto no cabe duda alguna. Soy la fuente de todo. De mí emerge la creación entera. Dotados de este conocimiento, los sabios maravillados me adoran. Con el pensamiento absorto en mí, con todo el ser entregado a mí, iluminándose mutuamente, proclamando por siempre mi nombre, mis devotos se hallan satisfechos y gozosos, a quienes siempre piensan en mí, reverenciándome con amor. Les imparto esa sabiduría discernidora, Vudhi Yoga, mediante la cual logran conocerme por completo. Por infinita compasión, yo, el divino morador, enciendo en ellos la radiante lámpara de la sabiduría que disipa las tinieblas provenientes de la ignorancia. El devoto implora oír de labios del Señor mismo. Una respuesta a la pregunta, ¿cuáles son tus numerosos aspectos y formas? Arjuna dijo, Tú eres el Supremo Espíritu, el Supremo Refugio, la Suprema Pureza. Todos los grandes sabios, el Divino Vidente Narada, así como Asita, Devala y Vyasa, te han descrito como el Ser Eterno ha surgido de sí mismo, la deidad original, omnipresente y sin causa. Y ahora tú mismo me lo confirmas. Oh, que Krishna, considero como verdad eterna todo cuanto me has revelado. En realidad, oh mi Señor, ni los Devas, dioses, ni los Danavas, titanes, Conocen las infinitas modalidades de tus manifestaciones. Oh divino Purusha, oh origen de los seres, oh Señor de todas las criaturas, oh Dios de dioses, oh sostenedor del universo, verdaderamente sólo tú te conoces a ti mismo por ti mismo. Por lo tanto, te ruego me describas exhaustivamente tus divinos poderes y cualidades, por medio de los cuales tu omnipresencia sostiene el cosmos. Oh, gran Yogi, Krishna, ¿cómo debo siempre meditar a fin de conocerte en verdad? ¿En qué aspectos y formas, oh bendito Señor, te podré concebir? Oh, Yanardana, Krishna, háblame más y con todo detalle acerca de tus poderes yógicos y de tus manifestaciones, pues jamás me sacio de escuchar el néctar de tus palabras. El bendito Señor dijo, Sí, en efecto, oh el mejor de los príncipes, Arjuna, te hablaré de mis manifestaciones fenoménicas, pero sólo mencionaré las más sobresalientes pues mi diversidad no tiene fin. Oh conquistador del sueño, Arjuna, yo soy el ser que mora en el corazón de todas las criaturas. Yo soy su origen, su existencia y su final. Entre los Adityas, doce seres resplandecientes, yo soy Vishnu. Entre las luminarias soy el radiante sol. Entre los maruts, los 49 dioses del viento, soy Marichi. Entre los cuerpos celestiales soy la luna. Entre los Vedas yo soy el Sama Veda. Entre los dioses soy Vasava Indra. Entre los sentidos soy la mente, Manas. En las criaturas soy la inteligencia de los Rudras once seres radiantes, yo soy su líder, Shankara, el que desea el bien de los demás. De los yakshas y rakshasas, semiduendes astrales, soy Kubera, el señor de las riquezas. De los basús, ocho seres vitalizadores, soy Pavaka. El dios del fuego, el dios del poder purificador y de las cumbres de las montañas soy Meru. Oh hijo de Prita, Arjuna, comprende que yo soy Briaspati, el sumo sacerdote; entre los generales soy Skanda; entre las extensiones de agua soy el océano; entre los Maharishis Sabios poderosos, yo soy Brigú. Entre las palabras, soy la sílaba OM. Entre los llanas, ceremonias sagradas, yo soy el yapa llana. El canto supraconsciente y silencioso. Entre los objetos inmóviles, soy el Himalaya. Entre todos los árboles, yo soy Ashvata, la higuera sagrada. Entre los de Barrishis, sabios divinos, soy Narada. Entre los Gandharvas, semidioses, soy Chitrarata. Entre los idas, seres liberados, soy el Muni, santo, Kapila. Has de saber que entre los corceles yo soy Ushayshravas, el que surgió del néctar. Entre los elefantes soy Airavata, el elefante blanco de Indra, y entre los hombres soy el emperador. Entre las armas yo soy el rayo. Entre los bovinos soy Kamaduk, la vaca celestial que satisface todos los deseos. Soy Kandarpa, la conciencia creativa personificada la causa de todos los nacimientos, y soy Vasuki entre las serpientes. Yo soy Ananta, el Eterno, entre las serpientes Naga. Soy Varuna, el Dios del Océano, entre las criaturas que habitan en las aguas. Soy Ariama entre los Pitris progenitores ancestrales. Soy llama, el dios de la muerte. Entre todos los seres que ejercen control, entre los daitias, demonios y gigantes, yo soy pralada. Entre todo aquello que mide, soy el tiempo. Entre los animales, soy el rey de las bestias, el león. Y entre las aves, soy garuda. El señor de los cielos, el vehículo de Vishnu. Entre todo lo que purifica, yo soy la brisa. Entre quienes blanden armas, soy Rama. Entre las criaturas acuáticas, soy Makara, el vehículo del dios del océano. Entre las corrientes fluviales soy Yanavi, el Ganges. De todas las manifestaciones, oh Arjuna, yo soy el principio, el medio y el fin. Entre todas las ramas del conocimiento, soy la sabiduría del ser. Entre los que debaten, soy la lógica discernidora, Vada. Entre todas las letras, yo soy la letra A. En todas las palabras compuestas, soy vanva el elemento copulativo soy el tiempo inmutable soy el creador omnipresente el ubicuo portador del destino cuyo rostro mira hacia todos lados yo soy la muerte que todo lo extingue soy el nacimiento el origen de todo cuanto existirá de las manifestaciones femeninas, las cualidades de Prakriti, soy la fama, la prosperidad, la fuerza iluminadora del habla, la memoria, la inteligencia discernidora, la facultad perceptiva de la intuición y la inquebrantable paciencia divina. Entre los amas, himnos, yo soy el Brihat Saman. Entre los metros poéticos, yo soy el Gayatri. Entre los meses, yo soy Margarisha, un mes auspicioso del invierno. Entre las estaciones, soy Kusumakara, la que trae las flores, la primavera. Yo soy el juego de apuestas de los turruanes. Soy el esplendor de lo esplendente. Soy la victoria y el poder del esfuerzo. Y de lo bueno, soy la cualidad satwa. Entre los brisnis, yo soy Vasudeva, Krishna. Entre los pandavas, soy Danayaya, Arjuna. Entre los munis, santos, soy Vyasa. Entre los sabios, soy el sabio Usanas. Yo soy la vara de los que imparten disciplina. Soy la estrategia de quienes buscan la victoria. Soy también el silencio de todas las cosas ocultas y la sabiduría de todos los sabios. Además, yo soy aquello que constituye la semilla reproductiva de todos los seres. No hay nada, oh Arjuna, ya sea móvil o inmóvil, que pueda existir sin mí. Oh fulminador de los enemigos, Arjuna, ilimitadas son las manifestaciones de mis divinos atributos. Mi concisa exposición es apenas una vislumbre de mis gloriosos y prolíficos poderes. Has de saber que todo ser que obra milagros que posee la verdadera prosperidad y que está dotado de grandes poderes, es la manifestación de una chispa de mi esplendor. Mas, ¿qué necesidad tienes de conocer, oh Arjuna, los múltiples detalles de esta sabiduría? Comprende simplemente que yo, el inmutable y eterno, sostengo y penetro el cosmos entero con sólo un fragmento de mi ser. Capítulo 11 La visión de visiones. El Señor revela su forma cósmica. Aryuna dijo, con gran compasión tú me has revelado la sabiduría secreta sobre el verdadero ser, y de esa manera se ha desvanecido mi engaño. Oh tú el de ojos de loto. Krishna, me has hablado detalladamente acerca del principio y final de todos los seres, así como de tu eterna soberanía. Oh grandioso ser, en verdad te has descrito a ti mismo. Sin embargo, oh Purushottama, mi anhelo es verte en tu divina manifestación soberana, tu forma como Ishvara. El bendito Señor dijo: Contempla, oh hijo de Prita, Arjuna, por cientos y por millares mis formas divinas, multicolores y poliformas. Mira los Adityas, los Vasus, los Rudras, los gemelos Atswin, los Maruts e incontables maravillas hasta ahora desconocidas. Aquí y ahora, oh conquistador del sueño, Arjuna, contempla reunidos en mi cuerpo cósmico la totalidad de los mundos, todo cuanto es móvil o inmóvil, y todo cuando desees ver. Mas no puedes percibirme con tus ojos mortales. Te concedo, por lo tanto, la visión divina. Contempla mi supremo poder yógico. Sanjaya dijo al rey Dhritarashtra con estas palabras, Ari, Krishna, el grandioso Señor del Yoga, reveló a Arjuna la manifestación suprema, su cuerpo cósmico, su forma como Isvara. Arjuna vio las infinitas formas de la maravillosa presencia de la Deidad omnipresente y omnipotente resplandeciendo en cada dirección del espacio, engalanada con incontables mantos celestes, guirnaldas y ornamentos, blandiendo armas celestiales, ungida con toda aromática fragancia, sus bocas y ojos presentes por doquier. Si un millar de soles aparecieran simultáneamente en el cielo, su fulgor apenas se asemejaría al resplandor de aquel ser que todo lo ha creado. Allí, reposando dentro de la forma infinita del Dios de dioses, Arjuna contempló el universo entero con todas sus diversificadas manifestaciones. Luego, el conquistador de la riqueza, Arjuna, Lleno de asombro, con el cabello erizado y las palmas de las manos unida en actitud de oración, inclinó la cabeza con temor reverencial ante la presencia del señor y se dirigió a él. Arjuna dijo: Bien amado señor, adorado de los dioses, en tu cuerpo contempla reunidos a la suma de cuantos residen en la carne a los sabios excelsos y a las múltiples huestes de los ángeles divinos y de los dioses angélicos. Y habitando en lo hondo de una cueva misteriosa, la serpiente, que encarna las enérgicas ansias de la naturaleza, aunque fiera y sutil, está ahora domada y su juego mortal ha olvidado. Y el soberano Brahma dios de dioses se haya cómodamente asentado en su trono de loto, grandioso señor de los mundos cuyo cuerpo es el cosmos. Oh, yo te contemplo una y otra vez en todo y en todas partes, con tus incontables brazos y torsos y bocas y ojos, pero decaído y confuso, mi conocimiento me engaña sobre tu origen reinado y final aquí. Este día, oh abrasadora y radiante llama, oh rayo cegador, el fulgor concentrado de tu poder, tu nombre se difunde por todas partes, hasta en los más oscuros rincones abismales, coronado con una diadema de estrellas, y empuñando la maza del poder soberano, oh ardiente Febo, tú pones en movimiento el disco giratorio de la evolución, inmortal y supremo Brahma, refugio universal, esencia del saber, fiel custodio del Dharma eterno, siempre supe que nunca mueres. ¡Oh ser sin nacimiento, incorpóreo e inmortal! Veo tus incontables brazos en acción, tus siempre vigilantes ojos, los soles, las lunas y los cielos que miran fijamente, y tu boca que arroja una vibrante llama cuando pronuncias OM, tu nombre cósmico, el esplendor que emana de tu ser protege de todo daño y da calor, incluso en la distancia, a la creación entera. Oh alma soberana, en cada dirección desde la tierra hasta el hogar de los dioses, penetras los suelos terrenales, todas las moradas elevadas, todas las esferas circundantes, tanto lo cercano como lo distante. Con reverencial temor, los tres mundos adoran tu maravillosa y aterradora forma. En ti los dioses hacen su entrada. Con las manos unidas en oración, temerosos, algunos imploran refugio en ti. Los grandiosos profetas y cuantos recorrieron con éxito el sendero del cielo, te veneran a ti. Y sólo a ti, con majestuosos cantos de paz. Las once lámparas del cielo, los doce soles resplandecientes, los ocho de plateada cabellera, los grandes esplendores estelares, los eremitas elevados, los dioses protectores, los agentes de los señores cósmicos, los vigorosos príncipes gemelos cuyo valor se conoce de antaño la sutil energía de las cuarenta y nueve brisas que al átomo mantiene unido todos los espíritus guardianes desaparecidos largo tiempo atrás los semiduendes los semidioses y los grandes demonios y los seres poderosos que hoyan el sendero hacia el espíritu. Todos son maravillados testigos de tu proclamada excelencia. Te contemplo, oh ser de brazos colosales, con incontables mejillas y ojos cual estrellas, con innumerables manos y piernas adornadas con pies de loto. Tu abismal boca, Cuyos dientes anuncian el juicio final, al abrirse, engulle los mundos que arriba y abajo se desvanecen, y deja en mí una gozosa y sobrecogedora sensación. Todos estamos atónitos al contemplar tu grandeza, al ver las entrañas del profundo vacío llenas de ti. Tu colosal boca y los diversos colores de tu abrasador y reluciente cuerpo, oh Vishnu, el de la mirada flameante, me anonadas por completo. Mi paz me ha abandonado y aterrorizado estoy. Feroces dientes y mortíferos fuegos aúllan en tus bocas amenazantes. Los cuatro puntos cardinales han desaparecido. Ten compasión de mí, no encuentro la paz por mí mismo. Oh, guardián cósmico, señor de los dioses, te ruego aceptes mis humildes palabras de súplica. Los hijos de los sentidos avanzan desafiantes y llenos de orgullo regio junto con el ego, el hábito kármico y la atracción del mundo y aguardan para lanzarse sobre nuestros adalides de la sabiduría. Y sin embargo, todos ellos corren vertiginosamente hacia la muerte, para caer y desaparecer por siempre en tu boca devoradora, ornada con crueles y descomunales dientes demoledores. Los victoriosos y los vencidos, los justos y los impíos, ambos hijos tuyos, Aún habrán de reclamar tu amor, pero algún día todos besarán el polvo y dormirán bajo el mismo suelo de tierra. De algunos se ven los cráneos hechos añicos al quedar atrapados entre tus ávidos dientes. Así como las diversas e inquietantes ondas de los afluentes fluviales ansían imponer su curso por entre las abigarradas olas, para reunirse en la ancestral morada de Neptuno, así también los heroicos torrentes de la vida se precipitan con pugna desenfrenada para reunirse en el espumeante y flamígero mar de tu boca donde las chispas de las vidas danzan todas en ti, así como los insectos fascinados con el juego de la belleza se arrojan en raudo vuelo e imprudentemente hacia las llamas, así también los fuegos de la pasión que surgen de la bruma simulan refulgir como si fuesen tu luz celestial e incitan a los mortales a responder al toque de clarín que a la muerte los conduce. En tu boca en llamas se ven las danzantes lenguas que lamen la iracunda sangre de fuertes y débiles. Dios voraz, tu hambre es infinita. Oh, Vishnu, con tu abrasadora antorcha omnipresente incineras los mundos. Tu saludo, oh el más excelso de los dioses, primigenio Señor, ansío conocer quién eres tú en verdad ya que muestras un aspecto aterrador y sin embargo eres tan benévolo y bondadoso oh hazme saber tu voluntad soberana pues todavía la desconozco el bendito señor dijo entonces Bajo el disfraz de la incesante aniquilación, vengo como el tiempo avariento para atrapar en mis ardientes fauces el temor de los débiles y a todo ser perecedero que habite en los mundos agobiados por los cambios mortales, a fin de prodigarles mi néctar de vida con el cual puedan emprender una nueva lucha mejor y más valerosa. Aun cuando te abstuvieses de dar muerte a tus malvados enemigos, tanto ellos como todos los valientes guerreros alineados para el combate, con total certeza y a su tiempo habrán de caer, ah, en mis justos dientes que a la ley dan cumplimiento. Levántate, despierta. Lánzate sobre el enemigo, conquista la carne y alcanza la gloria del vencedor. En este juego de luchar y cazar, trae la riqueza del rey de la paz y el reino del cielo. Yo ya conozco todos los sucesos que el místico futuro deparará. Y he aquí que tanto a tus enemigos como a muchos leales guerreros les quité la vida largo tiempo atrás antes de que tu mano actúe de agente aniquilador, que yo guiaré para que tus enemigos caigan en las sombrías playas de la muerte. Compréndelo ya. Oh, tú eres mi agente. Y así es como, mediante diversos instrumentos, llevo a cabo mis planes. El universo... Soy yo quien dio muerte al séquito de los sentidos y continuaré haciéndolo a través de ti y de otros que han existido y existirán, mis sensatos soldados. Sanjaya dijo al rey de Iritarastra. Después de escuchar las palabras de Keshava, Krishna, el que trasciende Maya, aquel que estaba ceñido con una diadema, ayuna, mimbrado con la visión cósmica, temblando y sobrecogido de asombro, uniendo las manos en actitud de súplica y veneración, mostró de nuevo humilde reverencia a Krishna y se dirigió a él con voz trémula. Arjuna dijo: "Oh, Rishikesha, Krishna, con toda justicia los mundos están orgullosos y felices de irradiar tu gloria. Los demonios Aterrados buscan su seguridad en la lejanía, mientras que las multitudes de Sidas, seres perfectos, se postran para adorarte. ¿Y por qué no habrían de rendirte homenaje, oh inmensurable espíritu? Pues eres mayor que Brahma el Creador, quien surgió de ti. Oh ser infinito, oh Dios de dioses, oh refugio del universo. Tú eres el imperecedero, el manifestado, el inmanifestado y aquello que está más allá, el misterio supremo. Tú eres el Dios primigenio, el espíritu prístino, el refugio final de los mundos, el conocedor y lo conocido, la plenitud suprema. Tu omnipresencia resplandece en el universo. Oh tú, el de la forma inagotable. Oh fluente vida de las corrientes cósmicas, Mayú. Oh rey de la muerte, llama. Oh dios de las llamas, Agni. Oh soberano del mar y del cielo, Varuna. Oh señor de la noche, la luna. Oh padre divino de incontables descendientes. Oh ancestro de todos, loado seas, loado seas sin cesar. Te reverencio un millar de veces. Oh inagotable poder, oh, omnipresencia omnisciente e invencible. Oh todo en todos, me inclino ante ti al frente y atrás. Me inclino ante ti a la izquierda y a la derecha. Me inclino ante ti arriba y abajo. Me inclino ante ti que por doquier me envuelves. Al desconocer tu gloria cósmica y considerarte como un compañero habitual, a menudo me atreví a saludarte dirigiéndome a ti como amigo, Krishna y Yadava. Por todas esas palabras pronunciadas ya fuera con negligencia o con afecto, y por toda actitud irreverente, oh Señor inmutable, que yo te haya mostrado de forma despreocupada al comer, al caminar, mientras estaba sentado reposando, hallándome a solas contigo o en presencia de otros, todas esas ofensas involuntarias Oh Señor Inconmensurable, te imploro perdón. Eres tú el Padre de todo, lo animado y lo inanimado. Sólo tú eres digno de ser venerado, oh Gurú Sublime. Siendo inigualable en los tres mundos, ¿quién puede superarte, oh Señor de poder incomparable? Por ello, Oh Señor adorable, me arrojo a tus pies para rendirte homenaje e implorar tu gracia. Oh Señor, perdóname como el padre a su hijo, como el amigo a su amigo más íntimo, como el amante a su bien amada. Rebosante de gozo, me encuentro por haber contemplado una visión nunca antes vista. Sin embargo, mi mente no está libre de terror. Ten misericordia de mí, oh Señor de los dioses, oh refugio de los mundos. Muéstrame solo tu forma de Deva, como el benévolo Vishnu. Ansío verte como antes, en la forma de Vishnu con sus cuatro brazos, ceñida la diadema y haciendo la maza y el disco. Muéstrate nuevamente a mí bajo ese mismo aspecto, oh tú que posees mil brazos y cuyo cuerpo es el universo. El bendito Señor dijo, por mi gracia he ejercido mi propio poder yógico a fin de revelarte a ti, oh Arjuna y a nadie más, mi suprema forma primigenia, el cosmos infinito y radiante. Ningún ser mortal, excepto tú, oh gran héroe de los Kurús, puede ver mi forma universal. Esta visión no se obtiene ni por los sacrificios, ni por las dádivas, ni por las obras, ni por las austeridades severas, ni por el estudio de los Vedas. No tengas miedo ni te turbes al ver mi aspecto terrible. Disipa todo temor y lleno de gozo el corazón, contempla de nuevo mi forma habitual. Sanjaya dijo al rey de Ritarastra. Después de hablar así Vasudeva, el señor del mundo, asumió otra vez la forma de Krishna y el alma grandiosa al aparecer en su aspecto afable ante Arjuna consoló a su devoto que se hallaba sobrecogido por el temor. Ayuna dijo, Oh, otorgador de todo deseo, Krishna, al verte de nuevo en tu benigna forma humana, mi mente se encuentra calmada y siento que he vuelto a mi estado natural. El bendito Señor dijo, Muy difícil es contemplar la visión universal como tú lo has hecho. Incluso los dioses ansían verla. Mas no es revelada mediante la penitencia o el conocimiento de las escrituras, o las obras de caridad o la adoración formal. Oh, fulminador de los enemigos sensoriales, ayuna, solo a través de una inquebrantable devoción, reuniendo por medio del yoga, todos los pensamientos en una percepción divina única. Es posible verme en mi forma cósmica como tú lo has hecho y reconocerme en verdad y unirse finalmente a mí. Aquel que trabaja solo para mí, que me convierte en su meta y que amorosamente se entrega a mí, que no está pegado a mis engañosos mundos de ensueño cósmico. Que no alberga mala voluntad hacia nadie, al verme a mí en todos, ese devoto llega a mí, oh Arjuna. Capítulo 12 Bhakti Yoga, la unión por medio de la devoción. ¿Debe el yogi rendir culto al inmanifestado o dios personal? Ayuna dijo: entre los devotos que con plena y constante dedicación te adoran a ti, y los que adoran al indestructible, al inmanifestado, ¿cuál de ellos está más versados en el yoga? El bendito Señor dijo: Aquellos que con la mente fija en mí, me adoran y con devoción suprema se si hallan siempre unidos a mí, son ante mis ojos perfectos conocedores del yoga, pero quienes veneran al indestructible, e indescriptible, inmanifestado, omnipresente, inconcebible, inmutable, inamovible e inalterable, y han subyugado todos los sentidos y poseen ecuanimidad bajo toda circunstancia y se dedican a hacer el bien a todos los seres en verdad ellos también llegan a mí aquellos cuya meta es el inmanifestado incrementan sus dificultades pues arduo es el sendero hacia el absoluto para los seres encarnados más para quienes me veneran ofreciéndome todas sus actividades al considerarme el único hacedor y me contemplan con firme determinación mediante el yoga, permaneciendo de este modo absortos en mí. Ciertamente, oh hijo de Prita, ayuna, para tales devotos cuya conciencia está fija en mí, pronto me convierto en su redentor a fin de alejarlos del mar de los nacimientos mortales. Los niveles de la práctica espiritual y las etapas de la realización. Conserva la mente absorta solo en mí. Concentra en mí tu percepción discernidora y sin sombra de duda morarás eternamente en mí. Oh, Dhananjaya Arjuna, si no eres capaz de fijar por completo la mente en mí, Procura entonces alcanzarme por medio de la práctica constante del yoga. Pero si tampoco te es posible persistir en la práctica del yoga, ejecuta tus acciones a conciencia y pensando en mí. Incluso si solo me ofreces tus actividades, alcanzarás el supremo éxito divino. Si aún esto eres incapaz de hacer, permanece entonces apegado a mí considerándome tu refugio y renuncia a los frutos de todas las acciones, a la vez que continúas esforzándote por alcanzar el dominio de tu ser. En verdad, la sabiduría que proviene de la práctica del yoga es superior a la práctica mecánica del yoga. La meditación es más deseable que la posesión de sabiduría teórica. Y renunciar a los frutos de las acciones es mejor que los estados iniciales de la meditación. Tras la renuncia a los frutos de las acciones, la paz interior se presenta de inmediato. Las cualidades del devoto que atraen a Dios. Aquel que está libre de odio hacia toda criatura, que es amistoso y bondadoso con todos, que se encuentra desprovisto del deseo de posesión y del sentido egoísta de identidad con el yo, que es compasivo, que mantiene la cuanimidad tanto en el sufrimiento como en el gozo, y que se haya siempre satisfecho, que es constante en la práctica del yoga, que por medio del yoga procura continuamente conocer al ser y unirse con el espíritu que posee firme determinación y me ha entregado su mente y discernimiento, ese es mi devoto, amado por mí. La persona que no perturba el mundo y que no puede ser perturbada por el mundo, que no se exalta ante el gozo que se halla libre de celos, temor y preocupación, esa es también amada por mí. Aquel que está libre de expectativas mundanas, que es puro en cuerpo y mente, que siempre está dispuesto a trabajar, que no se preocupa ni aflige por las circunstancias, que ha renunciado a toda obra instigada por el ego y los deseos, ese es mi devoto amado por mí. Aquel que no siente regocijo ni aversión ante los aspectos placenteros o tristes, de la vida fenoménica, que se haya libre de deseos y pesares, que ha extinguido la conciencia relativa del bien y del mal, que me busca con fervorosa devoción, ese es amado por mí. Aquel que permanece igualmente sereno ante amigos y enemigos, al recibir adoración e insulto y al experimentar calor y frío, placer y dolor, y que ha renunciado al apego y considera por igual el vituperio y la alabanza, que es calmado y encuentra la satisfacción con facilidad, que no se apega al hogar y tiene una actitud tranquila y devota, es una persona amada por mí. Pero aquellos que con adoración profesan esta religión imperecedera, Dharma, como hasta aquí ha sido expuesta, saturados de devoción y absortos por completo en mí, tales devotos son sumamente amados por mí.